Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia de Derecho Humanista que nos acompaña por DHNET, canal de televisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, México. Yo soy Lía Montañez y es un placer poder estar con ustedes transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Centro de Reinserción Social número 1 de la Ciudad de Chihuahua, México. Hoy es miércoles 25 de enero del 2011 y le presentaré las noticias más relevantes en materia de derechos humanos. Entre ellas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos imparte cursos y pláticas de derechos humanos a los trabajadores del sector salud. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga al Hospital Dr. Manuel Campos en Campeche. Asimismo, la Organización de Naciones Unidas criticó a Estados Unidos por la cárcel ilegal de Guantánamo. Esto es todo en materia de internacional. No se despegue, comenzamos en un momento. Gracias por seguir acompañándonos. Le muestro lo más importante en materia nacional. En Veracruz, Fanny Lobato Arcos, titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Ayuntamiento de Jalapa, informó que en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad, se realizó un operativo de prevención de explotación laboral infantil para detectar menores que se encuentren en riesgo. La funcionaria municipal comentó que durante el operativo se detectaron a 4 menores que se dedicaban a la venta de flores en la vía pública y al realizar la visita domiciliaria para conocer las condiciones en que vivían los niños, se detectó a 5 adultos que presuntamente inducen a 22 niños a trabajar sin darles la atención adecuada. La Procuradora de la Defensa Menor, la Familia y el Indígena mencionó que derivado de ello se interpondrá una denuncia formal ante la Agencia del Ministerio Público especializado en delitos sexuales y contra la familia por la responsabilidad que resulte. Debido a las violaciones de derechos humanos en 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que se está impartiendo cursos y pláticas a los trabajadores del sector salud, con el fin de fomentar y sensibilizar en materia de derechos humanos. Por ello, mediante un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a respetar el derecho a la protección de la salud e hizo notar que es fundamental el respeto a los derechos humanos en los servicios que se ofrecen dentro de hospitales, clínicas y centros de rehabilitación, los cuales deben ser oportunos, idóneos y profesionales para atender adecuadamente a toda la ciudadanía. Víctor Delgado Pérez, director general de programas especiales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informó que durante los 48 días del operativo migrante mexiquense, la Comisión Defensora brindó orientación jurídica a más de 1,000 personas, quienes se acercaron para solicitar asesoría en diferentes asuntos. Asimismo, destacó que no hubo ninguna queja en contra de servidores públicos, por lo que Delgado Pérez detalló que conforme a la invitación de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México, la Defensoría de Habitantes participó en el operativo con 484 recorridos en 7 unidades móviles por las principales carreteras de acceso a la entidad, por lo que a través de dichas unidades se permitió que personal de derechos humanos asesorara a más de 600 paisanos y a sus familiares. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que investiga al Hospital Dr. Manuel Campos en Campeche por la muerte de 2 recién nacidos suscitado después de un corte de energía eléctrica. En un comunicado, el organismo defensor indicó que por restricción de su titular, Raúl Plasencia Villanueva, ha sido enviado un equipo de visitadores adjuntos, peritos, abogados, médicos y psicólogos a fin de recabar información sobre los hechos, por lo que refirió que de acuerdo con las declaraciones de los afectados, una interrupción del servicio eléctrico perjudicó por lo menos a 14 pacientes que tuvieron que ser trasladados al Hospital General de Especialidades de esa ciudad. Asimismo, precisó que una vez concluida su investigación sobre el deceso de los 2 menores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitirá la determinación conforme al derecho que corresponda. La semana pasada se llevó a cabo una sesión de consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur,
donde rindieron protesta los nuevos consejeros Felipe Rafael Beltrán y Rito Osuna Fuerte, acto al que asistió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Juan Alberto Valdivia Alvarado. Durante el acto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, Ramón Mesa Verdugo, pidió a los nuevos consejeros aportar la mejor de sus voluntades, dando un mayor trabajo de la institución, y demandó a todo el personal hacer un trabajo conjunto para que las tareas emprendidas tengan un mejor resultado. Los nuevos consejeros reconocieron que hay grupos vulnerables en los que hay que trabajar, al igual que se comprometieron a respetar y a cumplir debidamente sus labores. Y bien, le comento. Desde las instalaciones del Cerezo de la ciudad de Chihuahua, número 1, donde en unos momentos más le transmitiremos una pelea de box que se titula Guantes de Oro. Por lo tanto, yo continúo con más información. No se despeguen, en un momento volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. A continuación le mostraré lo más importante en materia internacional. El día de ayer, Naciones Unidas criticó a Estados Unidos por mantener abierta la cárcel ilegal de Guantánamo y por no procesar a los responsables de esa instalación, los cuales siguen torturando y violentando los derechos humanos. En un comunicado emitido en Ginebra, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, advirtió que la instalación de Guantánamo continúa en funcionamiento y manteniendo a personas detenidas de una manera arbitraria. Por lo que Navi Pillay expresó profunda decepción por el incumplimiento de la promesa hecha por el gobierno norteamericano de cerrar esa prisión. Y asimismo reafirmó las autoridades de los Estados Unidos su obligación por garantizar que los individuos privados de su libertad sean procesados por justicia. Human Rights Watch presentó el domingo en el Cairo, Egipto, un informe mundial en el que la relación a México se señala que las fuerzas de seguridad han cometido violaciones de los derechos humanos y que los militares gozan de impunidad en estos casos. En torno a esto, mediante un comunicado oficial emitido ayer el 23 de enero, el gobierno de México declaró su respeto absoluto a los derechos humanos, pero rechazó y negó que las fuerzas de seguridad gocen de alguna impunidad. Adjuntamente recordó que las acciones de todos estos años se han desarrollado en estricto apoyo a la estructura de seguridad pública en zonas de peligro para la población mexicana. Igualmente, el gobierno mexicano señaló su intención de continuar en la lucha contra el crimen organizado a fin de salvaguardar la integridad de la sociedad. Hace 6 meses, la Organización de Naciones Unidas declaró el estado de hambruna en 6 áreas de Somalia, por lo que UNICEF ha centrado su trabajo en la prevención de la desnutrición y hasta el momento ha logrado reducir la hambruna a tan solo 3 áreas. Cabe señalar que en las regiones del sur de Somalia, 1 millón de personas han recibido asistencia nutricional, más de 1 millón de niños han sido vacunados contra el sarampión, 1.4 millones de personas han recibido asistencia sanitaria y 1.8 millones de personas han tenido acceso al agua potable. Sin embargo, la situación sigue siendo de emergencia para más de 13 millones de somalíes. Por tal motivo, UNICEF sigue exhortando a toda la sociedad para que siga apoyando. La muerte de al menos 215 personas y 50 heridos en la ciudad de Kano, al norte de Nigeria, fue condenada por las Naciones Unidas y la Unión Europea. En un comunicado de las Naciones Unidas, el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, expresó estar horrorizado por la ola de violencia en Nigeria y condenó los ataques ocurridos en esta ciudad. Asimismo, expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Nigeria. En torno a esto, Catherine Ashton, la alta representante de la Unión Europea, se mostró profundamente impactada por los ataques del grupo terrorista radical islámico Boko Haram. Por ello, ofreció cooperar con las autoridades del país para restaurar la paz. En otra información le comento que en América Latina hay 6.5 millones de niños menores de 5 años que no tienen acta de nacimiento, afectando de esta manera los derechos de los menores. Según un documento conjunto de UNICEF y CEPAL, muestra que los menores llegan a truncar su educación escolar porque no pueden inscribirse o graduarse debido a la falta de este documento. El material también da a conocer que además de perder el derecho a la educación, se les niega el acceso a los servicios de salud, lo que lo convierte en un doble impedimento para los infantes, quienes generalmente son de escasos recursos o de origen indígena. En la actualidad,
Se estima que 10% de la población de menores de 5 años en América Latina y el Caribe no cuentan con su registro de nacimiento, por lo que estas dos organizaciones no gubernamentales exhortan a los padres de familia a seguir registrados. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo, por lo tanto, les sigo invitando a que se quede con nosotros porque en unos momentos más se presentará la gran final del torneo de box Guantes de Oro, donde pelearán internos de diferentes cerezos del estado de Chihuahua, México, dando un giro importante en la historia del sistema carcelario de este país. Que tenga usted un excelente día.